Hola, hola, ¿cómo está? Espero sinceramente y se encuentre muy bien y con muchísimas ganas de continuar nuestro curso Crochet desde cero si aún no ha visto los vídeos anteriores no se preocupe siempre que vayamos avanzando yo les estaré compartiendo en la descripción del vídeo los enlaces a las clases anteriores pues ya hemos aprendido cómo realizar el nudo corredizo también hemos aprendido cómo realizar cadenas y además también hemos aprendido cómo hacer el anillo mágico en esta ocasión pondremos en práctica el nudo corredizo y las cadenas pero además vamos a aprender uno de los puntos más básicos del crochet, y me estoy refiriendo al punto bajo. Continuaré utilizando la hilaza sinfonía y el gancho 3.0 milímetros. Si aún tiene dudas de qué materiales utilizar, por favor vea en la descripción la primera clase de este curso y allí comprenderá un poquito más por qué estamos utilizando estos materiales. Y ahora sin más, pues vamos a la obra. Primeramente pongamos en práctica el nudo corredizo, así yo sujeto la hebra. Acá tengo el gancho, introducimos por debajo de la hebra y vea el movimiento que yo le doy a mi mano. Hecho esto, vamos a sujetar aquí en la base, vean que queda un poquito suelto, así resultará más fácil. Pasamos por debajo de la hebra y extraemos. Hagamos fuerte y así se formará el nudo corredizo. Lo segundo es poner en práctica las cadenas. Vamos a realizar un total de 25 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Y una vez listas las 25 cadenas, allá vamos con los puntos bajos. Si a usted se le está ajustando demasiado las puntadas, es normal, es común al inicio. Ya con el tiempo, pues va a ir soltándose y agarrando un poquito más de confianza. Entonces, para los puntos bajos siempre vamos a subir con una cadena, es lo recomendado, aunque en ocasiones dependiendo del proyecto más adelante puede que me vean diciendo que no, pero depende en ocasiones también del proyecto pero lo recomendado es siempre dejar una cadena de subida. Entonces, vamos a dejar una cadena de subida, la última que hemos realizado, y estaremos realizando 24 puntos bajos, uno por cada cadena que tenemos, ¿verdad? Hemos realizado 25, si dejamos una de subida, pues nos van a quedar 24 para realizar 24 puntos bajos. Y por acá también les estaré dejando las abreviaturas que yo estaré utilizando más adelante en nuestros tutoriales. Entonces, esta es la cadena que dejaremos, y en la siguiente voy a estar tomando esta hebrita que, que tenemos acá. Vean que tenemos una por arriba, otra por debajo y una en el centro. Pues vamos a insertar así, tomando esta hebrita. Lo siguiente será pasar por debajo de la hebra, la agarramos con el gancho y la extraemos. Y repetiremos lo mismo por debajo de la hebra, la agarramos y pasamos por las dos hebritas que tenemos ya en el gancho. Y hemos realizado nuestro primer punto bajo. Volvamos a repetir. Insertamos en la siguiente cadena por debajo de la hebra, extraemos de nuevo por debajo de la hebra y pasamos por las dos hebritas que tenemos en el gancho. Lo va a ver ahora en cámara lenta, ok, para si le queda alguna duda les resulte más fácil. Y así vamos a continuar realizando puntos bajos hasta tener un total de 24, llegar a la última cadena. Presta atención, vea, vea el movimiento de mis manos. Esto sin duda le va a ayudar, aunque estoy 100% segura de que en el futuro nunca lo va a ser exactamente igual a mí, pero sí que nos ayuda eh, intentar pues repetirlo exactamente igual a quien nos esté enseñando. Entonces así voy a continuar realizando puntos bajos y esta es nuestra primera ronda de puntos bajos. También les estaré compartiendo las abreviaturas. Cuando me refiero a rondas tan solo coloco una R. Esto nos ayuda a no tener tantas letras en los vídeos y tener eh, subtítulos abreviados, ¿verdad? Sé que se lo va a aprender muy fácil. Entonces así 24 puntos bajos en total. Punto bajo es lo mismo que punto enano, ¿ok? Es exactamente lo mismo, es solo que en algunos lugares le llamamos diferente. Y tiene otras formas también en las que se le nombra. Pero bueno, yo lo conozco como punto bajo. Ya he llegado a la última cadena y hemos terminado la primera ronda de puntos bajos. Recuerdan que acá dejamos una cadena de subida. Pues vamos a realizar la ronda número 2 para seguir practicando esta puntada. Para la ronda número 2 vamos a hacer una cadena que ya sabemos cómo realizar cadenas. Vamos a girar el tejido y vean en qué posición yo giro el tejido. ¿Vean? Giramos el tejido. Y esta cadena no la voy a contar, será solo de subida, ¿verdad? Vamos a realizar un total de 24 puntos bajos más. Quiero explicarle algo bien detallado porque no quiero que se me confunda. Eh, el movimiento para realizar, la forma de tomar la hebra para realizar el punto bajo eh, va a ser la misma, pero en ocasiones donde insertar el gancho esto puede variar dependiendo del proyecto. En esta ocasión yo les voy a enseñar a tomar, a insertar el gancho aquí en estos agujeritos que se forman entre punto y punto que son en mi humilde opinión los más eh, fáciles entre punto y punto pero si se topan en alguna ocasión con algún proyecto que les pida que inserten el gancho en el centro del punto vea ahí lo van a insertar y el movimiento de, de cómo tomar la hebra va a ser el mismo, pero dónde insertar el gancho, esto siempre sigan, ¿verdad? El tutorial o el patrón escrito o, o la idea que ustedes tengan. No necesariamente siempre tiene que ser en el mismo lugar. Yo en esta ocasión mi intención es enseñarles cómo realizar el punto bajo, cómo tomar las hebras, ya dónde insertarlo es lo que quería aclarar, que esto puede cambiar. Entonces voy a estar insertando entre punto y punto, no en el medio del punto. Insertamos, tomamos la hebra, extraemos, tomamos hebra otra vez y pasamos por las dos. Pasamos al siguiente agujerito que ahí se ve bien fácil. Si usted lo tiene más ajustado, como le decía, no se preocupe, con el tiempo va a ir soltándolo un poco más. Entonces así voy a continuar realizando puntos bajos, uno por cada uno que tenemos de la ronda anterior. Usted puede realizar tantas rondas como guste, en la medida que vea que ya le está saliendo. También si no le gusta en lo absoluto, por favor, pause el vídeo, regrese al inicio, vuélvalo a ver, deshaga su tejido, es bien fácil, ya saben que es alar solamente la hebra. Entonces desháganlo, vuélvanlo a hacer porque no siempre todo sale a la primera. Hay que forzarnos en ocasiones un poquito más. Pero sí póngale mucha paciencia. Entonces así voy realizando puntos bajos hasta realizar un total de 24 y llegar al final, al último puntico bajo que tenemos. Listo para la ronda número 3, pues ya hemos realizado dos. Esta es la primera y esta la segunda. Hacemos lo mismo: subimos con una cadena, giramos el tejido y vamos a estar iniciando en el primer agujerito. Un punto bajo, dos. Y así voy a continuar realizando rondas hasta tener unas cuantas y que usted pueda ver pues un, un acabado utilizando solamente puntos bajos. Ya regreso tendré una muestra un poquito más grande al igual que usted seguramente. He realizado un total de 10 rondas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 rondas. A esta pieza yo le llamo muestra porque es una pequeña muestrica eh, de lo que podemos hacer solamente con punto bajo, y la verdad que se ve precioso a modo de terminar esta muestrita, pues si sí la voy a guardar, vamos a realizar una cadena. Esta cadena nos va a servir para asegurar. Permítame y le muestro. Vamos a cortar esta hebrita y vamos a extraer esta lazada. Y una vez la extraigamos, vamos a alar y vea cómo se cierra. Esto ya está seguro. Y así la vamos a dejar. Ya luego yo les enseñaré cómo esconder, etcétera. Nos falta muchísimo por aprender. Ahora, quería comentarles un poquito acerca del punto bajo. ¿Por qué? Pues existen otras maneras de realizar el punto bajo. Y me estoy refiriendo a cuando utilizamos el punto bajo en forma de cruz. Pues a este le llamamos punto bajo en forma de V. En nuestro canal de Amigrumis tenemos un tutorial donde les explico las diferencias entre el punto bajo en forma de V y el punto bajo en forma de cruz. Pero siendo sincera con ustedes, en lo que es crochet, no Amigrumis, pues este canal es todito para crochet. En el crochet, yo utilizo siempre el punto bajo en forma de V porque es precioso. Ya para Amigrumis lo utilizo en cruz. Por una cuestión de que queda más ajustado, queda un amigurumi, un muñequito más prolijo, las puntaditas bien parejitas, etc. Pero para el crochet así lo hago y así me verán haciéndolo cada vez que hagamos un proyecto de crochet. Y una pequeña historia que quería contarles. En mis inicios, cuando aprendí a realizar crochet, pues aprendí primero crochet, luego la técnica de amigurumis, yo odiaba el punto bajo. Sí, es lo cierto. Pues aquí ya lo he hecho sueltito y así lo van a lograr ustedes. Pero yo lo hacía tan apretado y sentía como que no avanzaba porque es un puntico bien pequeño, ¿verdad? Pero luego, cuando conocí la técnica de los amigurumis, este es el punto que más me gusta. ¿Qué les quiero decir con esto? A pesar de que no lo estamos combinando con absolutamente más ninguna puntada ni nada, es un punto precioso para cuando queremos tejer algo bien tubidito. Eso sí, que no sea algo muy grande para que no nos demoremos tanto en acabar el proyecto. Y si se quieren enamorar como yo... De este punto pues visiten nuestro canal Greta Wings solamente Greta Wings aquí les estaré dejando el nombre y también en la cajita de información puede ver el enlace a nuestro canal de Amigrumis están invitados todos a que lo visiten estoy segura de que les va a gustar nuestro contenido y espero y este vídeo también haya sido de su agrado y si ha sido así déjeme saber tocando la manito arriba, dejándome su like, también escribiéndome en los comentarios, si tienen alguna duda, por favor escríbame, aún me alcanzo para ayudarles de forma personal, incluso muchísimos me contactan, así que aquí estaré esperándoles y si le ha gustado el tutorial, por supuesto, no olvide suscribirse. Y activar la campanita, nunca se le puede olvidar, activar todas las notificaciones para que YouTube le notifique precisamente cuando subamos un nuevo tutorial. Un millón de gracias por ver esta tercera clase hasta su final y nos vemos en la próxima. Chaito.